Qué gusto verlas de nuevo, hace mucho que no nos vemos y hoy les traje este tutorial de maquillaje marrón. Es un neutro, es usando maquillajes de diferentes tonos de marrón y sin ningún tipo de brillo. Le he puesto un labial naranja espectacular para este verano que todavía no se quiere ir de Lima. Este maquillaje también lo pueden utilizar con un labial un poco más neutro si quieren, no tiene que ser este naranja así espectacular. A mí me ha encantado, pero sé que no todas ustedes van a querer utilizar un color tan fuerte, entonces sí, utilicen un neutro que igual les va a quedar divino el maquillaje. Bueno, chicas lindas, ya voy a parar de hablar. Si escuchan un ruido, es mi ventiladora, está haciendo mucho calor. Si ven que mis pelos están parados, es el ventilador, disculpen. Estamos esperando un poquito que haga frío para que no estar tan sofocadas, pero yo no sé cómo están ustedes, pero yo estoy sofocándome el calor. Pero bueno, ya me callo. Vamos a empezar el video. Ahorita las veo. Beso. Chao. Ok, chicas lindas, entonces vamos a empezar. Voy a empezar primero colocando primer. Este es el mío, el Paint Pot de MAC. El color que uso es el Soft Ochre. Pero ellos tienen una variedad increíble de colores que pueden ajustar a tu tono de piel o dependiendo de los colores que tú quieras usar. Voy a pasar primordialmente arriba, en el párpado superior. Y ya les voy a explicar por qué. La razón por la cual solamente apliqué el primer en el párpado superior es porque en el inferior voy a usar este lápiz de NYX. Ya, es un lápiz jumbo. El color de él es el Dark Brown, el 602. Si ustedes no tienen un lápiz jumbo como este, o sea, un lápiz marrón, utilicen la base de sombra en todo el párpado, ¿ok? Porque este lápiz también sirve como una base. Como voy a aplicar marrón en el párpado, entonces de una vez voy a hacer con que quede más marrón mi sombra aplicando este lápiz jumbo. Ok, cuando ya apliqué el lápiz jumbo marrón con un lápiz de cuerdas sintéticas, voy a esparcir aquí en el párpado móvil para que quede más o menos uniforme. Ahora voy a agarrar un color marrón más clarito, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar mi paleta Naked Basics, pero ustedes pueden utilizar cualquier color, chicas. Yo estoy utilizando esta porque esta es la paleta que tengo, que tiene un marrón clarito. En este caso es el Naked, es este color acá. Y después, para el párpado inferior o el párpado móvil, voy a utilizar este marrón que está aquí al costado, porque son los marrones que tengo. Utilicen el marrón que ustedes tienen en casa. Sí, no tiene que ser el mismo que yo, entonces agarro un poquitito del marrón clarito y voy a pasar arriba de este marrón, ¿sí? En el párpado superior. Esto solamente para crear una base y poder hacer un poco de nuestro degradé como es de costumbre. Ahora voy a agarrar una sombra iluminadora de esta misma paleta. Esta es la Venus. ¿Sí? Cualquier sombra iluminadora que ustedes tengan, por favor, no tiene que ser la misma. Y vamos a pasar abajo de las cejas. ¿Sí? Esto es para abrir los ojos. Este paso es muy importante para las personas que tienen los ojos chiquitos, porque esto va a abrir los ojos. Voy a pasar de nuevo el pincel que había pasado con la sombra marrón más clara para difuminar un poco los bordes de esta sombra iluminadora. Y estamos. Ahora, con un pincel voy a agarrar una sombra marrón, ¿sí? Voy a usar la mía de Urban Decay, esta es la Faint. Cualquier sombra marrón que ustedes tengan, chicas, cualquiera. Y voy a pasar arriba de donde pasamos el lápiz jumbo.
Acuérdense que el lápiz jumbo solamente es una base a este maquillaje. Voy a difuminar los bordes de este maquillaje con mi pincel F25 de Sigma, que es de defuminar. Entonces, difuminamos los bordes. Después de difuminar bien los bordes con un pincel lápiz, voy a agarrar un poquito de mi sombra negra. Y lo que quiero hacer es darle profundidad al ojo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Justamente en la línea donde el párpado se hunde, ahí es donde queremos poner nuestra sombra negra. Entonces es justamente donde se hunde o donde termina esta sombra marrón, ¿no? Defuminamos, no lo queremos muy marcado. Muy bien, ahora si se dan cuenta, este ojo está un poco más, con unos tonos más calientes, digamos así, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Le puse un poco de terracota en el párpado superior. Entonces, voy a utilizar mi sombra, esta es la Topaz de Sigma, y también con un pincel de difuminar voy a agarrar un poquitito nada más y voy a pasar arriba del negro. Y listo, ya difuminamos. Entonces, ahora vamos a hacer la parte de abajo del ojo. Voy a pasar lápiz negro en la línea de agua, muy importante. Sí. Ah, se me olvidó decirles algo. Si ustedes no tienen un color terracota como este, ¿no? Pueden utilizar un color naranja, un color, cualquier cosa que sea más caliente, un coral, ¿sí? Algo que les pueda dar este efecto. Es un efecto que a mí me gusta mucho, pero lo pueden dejar también con un marroncito más claro. Busquen el efecto que les guste a ustedes, ¿no? Pero si ustedes quieren este efecto, que es como un poco más caliente, no sé cómo decir, utilicen un color terracota o un color coral o algo naranjita. Bueno, seguimos. Con un pincel recto como este es el mío de Sigma, es el E15. Voy a agarrar una sombra bien oscura marrón, puede ser la misma que utilizamos en el párpado también, y voy a pasar abajo aquí bien pegado a la línea de agua. Con mi pincel lápiz voy a agarrar de nuevo la sombra terracota, hasta la Topaz de Stigma, pero ustedes agarren la que tengan parecida, o el coral o el naranjita como les dije, y pasamos abajo de mezclando este marrón con esta sombra linda terracota. Listo, eso es todo para nuestras sombras. Ahora vamos a pasar este delineador. Yo prefiero pasar delineador en gel, pero ustedes pasen un delineador lápiz o líquido, el que a ustedes les guste. Yo voy a utilizar mi delineador de Maybelline en gel con un pincel, este es el E15. Este delineador de Maybelline viene con su pincel también para pasar, lo tengo por aquí, que también es muy bueno y lo pueden utilizar. ¿Sí? Yo prefiero este más chiquitito mío, pero cada quien, ¿no?, con sus preferencias, utilice el que se le sea más cómodo para ustedes. Estamos listas con el delineado, entonces ahora vamos a volver a agarrar nuestra sombra iluminadora y vamos a pasar un poquito aquí en la parte interna. Esto también ayuda a crecer el ojo. Listo, ahora vamos para el rímel. Yo voy a usar el mío de Buxom. Si ustedes no van a ponerse pestañas postizas como yo, entonces tienen que ponerle bastante rímel para que esas pestañas sean bastante largas y bellas. Pero como yo me voy a poner mis pestañas postizas de Ardell, como en este lado, no voy a ponerle mucho rímel. Voy a ponerle la pega a las pestañas y ya regreso.
Listo, mientras esperamos que se seque la pega, vamos a hacer el corrector de orejas. El corrector de orejas, yo voy a utilizar el mío de NARS. Este es el Radiant Creamy Concealer en color Custard. Vamos a aplicar en B, como siempre. Como les he dicho, la mejor manera para mí de aplicar el correctivo siempre es con los dedos, porque acalienta el producto y hace con que sea mucho más fácil de pasar, ¿no? Jalen el producto hasta acá para que esto también, porque aparte de esto, por lo menos este corrector, además de ser un corrector, ¿no?, y de tapar las ojeras, las imperfecciones, la parte de lo negro, también él ayuda a iluminar. Entonces siempre bajamos. Chicas, si ustedes tienen muchas ojeras, acuérdense de hacer este proceso en B. No apliquen solamente acá, porque si ustedes se dan cuenta, van a resaltar mucho más las ojeras de lo que lo están haciendo si lo pasan de esta forma que les estoy enseñando. Chicas lindas, he tenido un pequeño problema con la cámara. He estado hablando durante 10 minutos sola, pensando que estaba hablando con ustedes, y resulta que la cámara estaba ya apagada. ¡Uy! ¡Qué rabia me da! O sea, se había cortado la grabación y estaba solamente mirándome sin filmar, sin hacer absolutamente nada. Entonces voy a tratar de volver a decir todo lo que he dicho. ¡Qué pena! Bueno, habíamos quedado de que habíamos pasado el corrector, ¿verdad?, de ojeras, y cuando terminamos de hacer eso, se había secado la pega de las pestañas postizas, se las mostré y ya las pegué, ustedes pueden ver. Y también había aprovechado para hablarles un poco sobre las pestañas postizas. Entonces, no sé si ya esto está en el video o no, porque no me acuerdo qué fue lo que grabé, pero bueno, lo voy a volver a repetir y ahí vemos qué pasó. Tengo una excelente noticia, ya hay pestañas postizas en el mercado de Lima, está llegando Sally Beauty aquí en Lima, Perú. Yo sé que hay un Sally en el Jockey Plaza, que es el que normalmente voy, y hace 2 semanas me dijeron que estaba llegando. No sé si llegó, pero ojalá que sí llegue, porque estoy muy muy emocionada de poderlas comprar aquí y poder y que ustedes también las puedan usar, ¿no? Y segundo, es una pregunta que me hacen muchas, de cuántas veces se pueden utilizar las pestañas postizas. Entonces, yo reutilizo mis pestañas postizas. Estas que tengo puestas en el momento son reutilizadas. Es la segunda vez que me las pongo. Entonces les voy a mostrar otras que tengo también que ya las utilicé, para que ustedes vean más o menos cómo quedan. Estas son las pestañas postizas ya utilizadas. Como ven, están perfectas. Lo importante es que tengan todavía su forma, ¿no? Espero que estén pudiendo ver. Lo que van a notar de las pestañas que ya fueron utilizadas es que la parte donde tiene la pega está un poco marrón, ¿no? Puede ser negro dependiendo de la sombra que uno utilizó, pero eso no hay problema. A veces si hay, es mucha pega, se puede sacar con las manos, pero si no es mucha pega, como esta, que no hay casi nada, no hay ningún problema, porque al final de ponernos las pestañas postizas vamos a pasar un delineador líquido en gel negro, que va a tapar todas esas imperfecciones de las pestañas. ¿Cuántas veces la utilizo? Bueno, eso va a depender bastante de la pestaña que estamos utilizando. Estas de Ardell son muy buenas y por eso las uso bastante. Yo las puedo utilizar entre 3 y 4 veces, dependiendo del uso que le he dado, ¿no? Cuántas horas estuve con ella y qué tanto daño le hicimos, ¿no? Como yo no le paso rímel a las pestañas, que eso es otra cosa muy importante, ellas suelen salir bien intactas. Si uno le pasa rímel, hay personas que les gusta, después de poner las pestañas, pasar el rímel por arriba, ¿verdad? Entonces ahí se pueden dañar más y capaz y ya no son tan reusables. Pero como las mías, cuando se salen en la noche o en el día, lo que es cuando las quito, no le pasa el rímel, salen intactas, chicas. Así que les queda el dato para ustedes, ya que son bastante caruchas estas pestañas. Ahora vamos a pasar el delineador líquido. Yo voy a usar el mío de Maybelline.
así. Es el Ultra Liner, color negro. Esto lo pueden conseguir en cualquier lugar que vende productos Maybelline. Y vamos a pasar solamente arriba de esta pega. Listo, chicas. Entonces les voy a decir qué es lo que utilicé en la cara antes de empezar el tutorial. Entonces empecé con un primer. Este es de L'Oreal, se llama Pore Vanisher. Utilicé mi base de Urban Decay. Esta es la Naked. Para hacer el contorno utilicé mi blush de Benefit de Hoola, que ya casi no tengo. Es un polvito marroncito, es un blush marroncito que es perfecto para mí para hacer contouring. Utilicé de Too Faced, que está siendo uno de mis favoritos, este blush de corazoncito. Hermoso, tres colores, me fascina. Ah, y antes de todo utilicé mi polvo de Revlon, este es el Photo Finish, es un polvo translúcido que después de la base lo aplico para que la base quede, dure más tiempo en el rostro. Falta todavía aplicar, voy a aplicar un iluminador aquí. Este es el mío de la marca The Bond Cosmetics, ya se los he mostrado en otros tutoriales. Es un doradito, un iluminador de rostro doradito. Bello. Aplicamos en el huesito. Y ahora lo más importante, los labios. Chicas, aquí este maquillaje es bastante neutro, es marrón, va con cualquier lápiz labial que ustedes quieran. Yo iba a utilizar un color mate, pero como todavía es verano, aquí estamos todavía disfrutando de esos colores radiantes, voy a utilizar un naranja, porque el marrón con el naranja creo que quedan espectacular. Entonces vamos conmigo, chicas. Voy a utilizar este lápiz de MAC B51 y voy a delinear los labios. Ya está quedando hermoso. Arriba de este lápiz voy a pasar el Vegas Vault, que es este naranja bellísimo de MAC. ¿Lo están viendo? Hermoso. ¿Qué les ha parecido este look con este labial naranja? Pueden utilizar un color más neutro también, que quedaría espectacular. Pero bueno, yo para el tutorial y porque los aretes combinan, ¿no? Y porque es verano y podemos, estoy utilizando este naranja. Quiero que vean un poquito más de cerca estos ojos. Y espero que este maquillaje haya quedado de su agrado. Chicas lindas, si no se han suscrito todavía a mi canal de YouTube, por favor háganlo, el link está aquí arriba. Y les quiero pedir una inmensa gracias por ver mi video y por el cariño que me han tenido.